Seyit y Suré, el amor frente al poder. Bien, ahí va. ¡Corre! ¡Tráela! Bien, va. Se nota que te adora. Pues igual yo la adoro. Es tan linda. Cuando el amor es mutuo, es algo único. Unes, ¿dónde está? Creo que está en su habitación. A ella le agradarás. Eso quisiera. Te voy a pagar una parte por el tiempo que has estado. Tal vez te sirva de algo. Se lo agradezco mucho. Es un placer. Disculpe, me gustaría hacerle una pregunta. Perdí mi identificación y debo tramitar otra. Me piden una dirección, ¿podría darla de su casa? Claro. También le quería pedir permiso de ir a tramitarla este día. Sí, está bien. Y es más, cuando regrese, te llevaré al lugar donde la tramitarás. Será muy fácil. No, no se moleste. No es molestia. Además, estoy seguro que querrás ir de compras, ¿o no? De acuerdo. Iré a ver cómo está la señorita Gunés. Hasta luego. Hasta luego. ¿Cuándo pensabas decirme dónde estaba Suré? Suré me lo pidió. Insistió que no debía decir. Y claro, menos a ti. Además, es lo mejor para ustedes dos en este momento. Debe ser paciente, amigo. Es verdad, Erdal. Debo encontrar a mi hermana. Siento como si no pudiera respirar. Es algo que me está matando. Suré está viviendo en casa de un hombre que no conozco y eso me está haciendo trizas. ¿Me entiendes? Ese hombre se llama Nekmi Demir. Siempre ha sido caritativo con las personas. Jamás va a dudar en compartir su riqueza con los demás. Suele apoyar a la gente indefensa. Bueno, fundó un orfanato y además cubre todos los gastos del orfanato con su dinero. ¿Y de dónde conoces a ese hombre? Lo conozco del pasado. Sí, por supuesto, pero quiero saber por qué dices eso sobre ese hombre. La gente no cambia tan fácil, Seyit. Cierto, no es fácil. Mira. Suré está bien, no te preocupes. Encontró un empleo adecuado para ella, Seyit. Tienes que entender. Y como dijiste, debes hallar a Rubeida. Date tu tiempo. Tarde o temprano todo se arreglará. ¿Verdad? Ahora, ya deja de sufrir. Lo voy a intentar, ¿está bien? Vámonos, ya es hora. Debo ir al hospital a ver a la chica de los tatuajes. Yo te invito, amigo. Sí, pero yo iba... Tú siempre me invitas todo, Erdal. Anda. Camina y no preguntes. ¡Ya basta! ¡Deja de moverte, solo camina! ¡Déjame ir, maldito desgraciado! ¡Ya camina! ¡Suéltame! ¡Todos son unos desgraciados! ¡Yo no he hecho nada malo! Si no dejas de moverte, te lastimaré. ¡Yo soy inocente! ¡No he hecho nada malo! ¡Entra ya, maldición! ¡Suéltame, por favor! ¡No merezco estar aquí! ¡Entra! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Déjenme ir! ¡Ya basta! ¡Entra ya! ¡Tamina! ¡Suélteme! ¡Atrás! ¡Esto no le concierne! ¡Entra ya, niña! ¡No! ¡Señor
Fátima. Por favor. Por aquí. Se lo suplico, señora. Camina. Dígale que me deje tranquila. Basta de llorar. Por entra. Favor, yo soy inocente. Entra de una vez, niña. Ayúdeme. Entra a la habitación. Se lo suplico, hagan entres. Algo, por favor. Entra no. a la habitación o si no te voy no a lastimar. Deje, por favor, no. Ya. Se lo suplico, sáquenme de este lugar. Déjame salir de aquí, desgraciado. Maldita sea. ¿Quién es esa mujer? Es la hermana de Sayid, es Rubeida. ¿Y en dónde encontraron a esa chica? Por favor, no me preguntes eso. ¿Dónde fue que encontraron a esa chica y por qué la trajeron? Yerma, retírate. Sekar, te pregunté algo. ¿Por qué trajiste a esa chica? Como dijo mi padre, retírate y no te metas en nuestras actividades. ¿No les fue suficiente con torturar a Sure? ¿Ahora buscan torturar a esa pobre chica? Son un par de desalmados. ¿Y qué van a hacer con ella? Pregúntaselo a tu hijo. Por él está aquí. ¿La encontró Ali? Así como oyes. Pero de una vez te advierto. Si ayudas a escapar a esta chica, así como lo hiciste con Sure, te prometo que te voy a matar. No juegues conmigo. ¿Bellas? Dígame, señor. Asegúrate que nadie sepa que la chica está en la casa. ¿Te quedó claro? Como diga, señor Fikret. Bien. ¡Se los ruego, déjenme salir! ¡Se los suplico, déjenme ir! Quiero salir ya de aquí, desgraciados. Necesito ver a mi familia, por favor. Por favor, tengan piedad, déjenme ir. Ali, ¿qué pasa, hijo? ¿Es cierto lo que dice tu papá? ¿Trajiste a esa muchacha aquí? Tu papá está mintiendo, ¿verdad? Jamás te atreverías, Ali. Sí, yo fui. Yo fui, madre. Yo le entregué a Rubeida a mi padre. No, madre. No te atrevas a golpearme. Thank you.
¿Cómo estás, madre? Qué susto me diste. Estoy bien. Estoy preparando algo para que podamos cenar. Te fuiste muy temprano. Ya me había preocupado. Ya supe dónde está Sure. ¿Ya lo sabes? ¿Y en dónde está? Pues está trabajando con una familia. ¿Y cómo está? ¿Está bien? Sí. Qué bueno, hijo. Te compré esto, madre. ¿Es para mí? ¿Y por qué gastaste en esto? Escúchame, no hay teléfonos en la casa y me preocupo. Y este modelo es más fácil de utilizar. Sé que te gustará. Ya guardé el número de Erdal y el mío para cualquier cosa. Gracias, Egit. Si quieres, puedo guardar el número de papá. Pero eso me lo sé... ¿Ah, sí? De memoria. ¿Quieres algo más antes de que me vaya? No, hijo. Ahora solo tengo que preparar la cena, es todo. Bueno, ya me voy al trabajo. Oye, pero come algo antes de irte, ¿sí? No tengo hambre. Estoy bien. Llámame si necesitas algo, ¿sí? Está bien. Te quiero mucho. Yo también te quiero mucho. Te prometo que traeré a Rubeida. Lo juro. Eso deseo. Lo sé. ¿Y si pudo dormir? ¿Qué tal pasó la noche? Pues odio quedarme dormida de repente, como si fuera una maldita prisionera en este lugar. Estoy tan aburrida. Eres una chica tan linda. Déjame verte. No soy para nada linda, señorita. Usted es realmente linda. El físico no lo es todo. Eres tan alegre. Si supieras la suerte que tienes. Y yo... me han pasado tantas cosas. Señorita, nada en esta vida es lo que parece ser. Toda la gente ha sido lastimada. ¿Qué te han hecho a ti? ¿No me lo vas a decir? Es que tengo mucho que decir. Sé bien que sí. ¿De dónde eres? ¿Quién es Egit? ¿Cuándo se conocieron? ¿De dónde se conocen? ¿Y cómo fue? Contesta ya. Soy nueva en este lugar. Egit y su familia son de donde yo. Y estaba quedándome con ellos unos días. Es todo. Egit. ¿Son pareja o algo así? No, para nada. Vi cómo se estaban mirando por la ventana. Es obvio que ustedes son más que amigos. No somos nada. Seyit es tan lindo, ¿verdad? Le voy a preparar un jugo de naranja. Le caerá muy bien. ¿Qué harás ahora? ¿Vas a quedarte con ella así como con Sure? No digas estupideces. Entonces dime qué vas a hacer. Mi intención no es quedarme con ella. Sure regresará y Rubeida se irá. ¿Qué hay de Seyit? Ya olvídate de él, papá. ¡Ya déjalo! No te entrometas. Entonces no le vayas a decir a Seyit que Rubeida está aquí. A ti solo te interesa Sure, ¿verdad? Escúchame bien. No puedes matar de un tiro a dos pájaros. Quiero a Sure. Ya después haces lo que te plazca con Seyit. Escucha. Sé cómo solucionar esto. Obedece a tu padre. No te entrometas, porque no quiero lidiar contigo.
entonces, hijo? Está bien, papá. Lo haré. Haré lo que me pides. Pero en cuanto tenga a Sure, lo haré a mi manera. Está bien, como tú quieras. Pues entonces no hay que perder más el tiempo. ¿A quién llamas? A Ibrahim, papá. Le daremos a Rubeida y nos dará a Sure. No lo llames. Sure ya no está en la casa de Sechit. Por favor, papá. Sure debió mentir. No tiene a dónde ir. Jamás se atrevería a mentirme. ¿Y cómo sabes eso? La conozco bien. Ah, joven. Kabar. Es linda esa música. Sí. Le llaman vals. Lo había escuchado. Es bueno oírlo de nuevo. Y así se baila. Lo hace tan bien. Dime, ¿a Sayid le gusta la música? ¿Qué música le gusta? No sé. Creo que a él le gusta todo tipo de música, eso creo. ¿Y toca algún instrumento? ¿Como baglama? ¿Quién sabe? Parece que no lo conoces mucho. Lo suficiente. ¿Y cuál es su empleo? Él es un artista. Escultor. ¿Cómo que escultor? Escultor de rocas. Les da vida. Esculpe piedras en diferentes formas. Eso suena increíble. Hasta luego. Hasta luego, cuídate. Hasta luego, amigo. Con cuidado. Te lo agradezco mucho. Que lo disfrutes. ¿Cuánto te debo? Son 5. Aquí tienes. Sí.
Sí, diga. Hola. Habla Gunesdemir. Me recuerdas, ¿verdad? Tú fuiste quien me salvó la vida. Sí, te recuerdo, pero... ¿qué se te ofrece? Es que te llamaba... quiero hablar contigo de algo. Está bien, te escucho. Sí, pero no por aquí. ¿Podrías venir? ¿Qué vas a hacer mañana? Mañana en tu casa. Así es, porque así podremos... hablar más tranquilos. Te lo ruego. Es importante para mí. Está bien. Debe ser muy importante. Te esperaré. Cuida la parte frontal de la casa. Dervis y Harun, señor. Está bien. Estaciona el auto enfrente. Debes estar cansado. Vete a dormir. Abbas. ¿Me llamó, señor? Olvidé mi teléfono en la habitación. ¿Puedes ir por él? Está bien, pero... Abbas, no me hagas repetirlo. Como ordene, señor. ¿Qué estás haciendo aquí, desgraciado? Shh, shh, te escucharán. ¿Crees que me interesa? Te lo ruego, cállate o te van a escuchar. ¿Cómo si no supieran que estoy aquí? Saben que estás aquí, pero no de mí. Si se llegan a enterar. ¿Qué te sucedería si lo llegaran a saber? ¿Ellos te matarían? Tal vez. No sé. ¿Te haría feliz? Quizás. ¿Qué haces aquí? Me tenías preocupado. No me digas. Yo le llamaría remordimiento. ¿Y qué pasó cuando me secuestraste? Rubeida, perdóname. Pues déjame ir. Anda.
No puedo hacerlo. Entonces solo viniste a molestarme. ¿Y me pides perdón? Escucha, el motivo por el cual... Porque te lo pidió tu padre, ¿verdad? No. Escucha, no puedes escapar. Hay guardias en todos lados. Sure tenía la razón. Todo el tiempo la culpé por lo que ocurría. Ahora entiendo bien todo lo que le hicieron. Solo piensan en el dinero. Ustedes son tan crueles. Rubeda. Rubeda. Ven conmigo. Anda. ¿Tú lo golpeaste? Pero no tenía opción. Ya solo falta el piso. Cuidado. Ya. Ay, nadie de esta casa conoce el orden. Sigue. Hay que salir. Sígueme. Llaves de la puerta de abajo. Vas a salir por ahí. Más rápido. Ya. Bien hecho, Abbas. Muy buena idea el haberme dicho. Cuídate, ¿sí?
Disculpe. Entra. ¿Qué estás haciendo aquí? Debes trabajar. ¿Pasó algo? Así es, señor. Te escucho. Los señores Ficret y Sekar quieren hablar con usted. Está bien. Diles que ya voy. ¡Qué orgullo! Ven, Ali. Ven, hijo. Me siento tan orgulloso. Porque gracias a él, es que supimos que escaparía. De no haber sido por Ali, esta jovencita habría escapado. ¡Idiota! ¡Eres un maldito mentiroso! ¡De verdad confié en ti! ¡Eres un imbécil! ¡Qué cobarde! Mira... ¡Cállate! ¡Cállate! Llévensela de aquí antes de que le rompa la boca. Si vuelves a intentar escapar de aquí, te juro que te mato. ¡No se quedará así! ¡Cobarde! ¡Maldito seas! ¡Maldito! ¡Yo siendo mujer tengo más valor que tú! ¡Idiota! ¡Te mataré! Ali, muchas gracias por decirnos. No dejaste que tus emociones te corrompieran. Y ustedes, tontos, tenían trabajo que hacer. ¡Y la dejaron escapar! Perdone, pero no comprendo qué me sucedió. De pronto algo golpeó en mi cabeza y me dejó inconsciente. Pero nadie estaba cerca en ese momento. No sé qué pudo haber pasado. ¡Ya! Yo mismo te voy a golpear, tonto. ¿También te golpeo a ti? Mire, no iba a decirlo, pero tuve que ir al sanitario después. Y por mi descuido, ella escapó sin darme cuenta. ¡Ya basta! Me importan poco tus malditas necesidades fisiológicas. Son unos estúpidos. Sirma. ¿Qué pasa? Esa chica también intentó escapar, así como Sure. ¿Sabes algo? ¿Alguien la ayudó a escapar así como ayudaste a Sure? Y estaba pensando que alguien de buen corazón hizo lo mismo que tú. ¿Qué opinas? Tiene razón. La ayudaron a escapar. ¿Qué es lo que dices? Digo que tiene razón en que alguien la ayudó a escapar. ¿Quién? Por favor, papá, ¿sabes cómo es? Solo dice tonterías. Sekar, sabes bien que detesto que me interrumpan cuando estoy hablando. Ahora, Sirma, quiero que me digas, ¿quién la ayudó? Responde, ¿quién? ¿Quién? Fui yo. ¿Tú? Así como oye, ayudé a Rubeida a escapar. ¿Qué? ¿La ayudaste? ¿Así como ayudaste a Sure a escapar? Así es. Me acerqué a cavar por atrás. Y entonces lo golpeé. Lo lamento, caballero.
Entonces abrí la habitación de Rubeida y la saqué de ahí. Juro que te mataré. ¡Me las vas a pagar! ¡No te burlarás de abuelo. Mí! Abuelo, yo fui. Yo fui quien la sacó de la habitación. Quería que escapara, abuelo. Ali. ¿Y por qué querías eso? Porque... ¿Qué haces? Eso era lo mejor. Es imposible. Estoy rodeado de malditos parásitos traidores. ¡Qué vergüenza! Señor. Déjame tranquilo. Váyanse de aquí. ¿Estás demente? Lo hice por ti, hijo. Él te habría asesinado. Estoy muerta desde hace años y no temo lo que me pueda pasar. Eres una idiota, Sirma. Lo arruinaste todo por abrir la boca. Ali ayudó a escapar a esa mujer, yo lo sabía. Kabar y Abbas habrían asumido la culpa si no te hubieras entrometido. Les habría llamado la atención y nada más. Kabar no sabía lo que pasó. Abbas lo sospechaba, pero tú lo estropeaste. En realidad, tú lo estropeaste. ¿Ali está enterado de que tus hombres capturaron a esa chica y la trajeron aquí? ¿Se lo dijiste? No lo sabía, ¿verdad? Los hombres de tu padre la capturaron, Ali. Yo lo vi todo. ¿Y tú cómo sabías de esto? Abbas. ¿De verdad piensas que todos son tan buenos como tú? ¿Mm? Ese pretexto del teléfono está tan pasado de moda. No sigas con mi hijo. La culpa es solo tuya. ¡Largo! ¡Lárgate! No te atrevas a tocarla. Escucha. Solo retírate. Hijo, pero... Mamá. Solo retírate. ¿Por qué me ves de esa forma? ¿Quieres pelear conmigo? Solamente estoy arreglando el desastre que provocaste. Y si nosotros la trajimos aquí, ¿por qué no la ayudas? Ali, no olvides quién eres en verdad. Esa chica no es para ti. Eres el heredero de la familia Caracalla. Es un privilegio. Y ella no es nada. Es como la alfombra donde dejas tu calzado. No olvides que nadie es tan inútil como tú crees. Y recuerda también que nadie es tan indigno como tú lo eres. Papá. Qué conmovedor, pero así no es como funciona. Porque nosotros somos los ricos, hijo. ¿De quién hablas? ¿Nosotros quiénes? Hablo de nosotros, de los Caracalla. Las demás personas son los pobres y no pertenecen aquí. Y esa muchacha es basura. No es nada. ¿Acaso estás ebrio? No, hijo. Ni un poco. Ali,
No me digas que la amas. Es cierto. Estás equivocado. ¿Ah, sí? Yalancısın dünya.